Hola a todos, muchas gracias por estar presente, ¿cierto?, de manera online. Mi nombre es Romina Pasuti Morales, yo soy médico veterinario, soy la directora de la Fundación Armadillos de Chile y también soy estudiante del doctorado en Ciencias Silvo-Agropecuarias y Veterinarias de la Universidad de Chile. Mi charla se va a tratar sobre nuestra experiencia, ¿cierto?, trabajando con esta especie en el país. Y se llama Conservación de Armadillos en Chile, ¿qué sabemos hasta ahora? Primeramente, me gustaría agradecer al equipo Naturalistas Chile por invitarnos y por darle mayor visibilidad a estas especies. Entonces, vamos a partir. Bueno, a modo de introducción, ¿cierto? Les puedo contar que los armadillos pertenecen al superorden Cenartra, ¿ya? Los cenartros antes se llamaban edentados, entonces puede ser que alguno de ustedes esté familiarizado con ese término, pero ya no se utiliza, ¿cierto? Edentado significa sin dientes y ahí los únicos de este grupo, que incluye a los perezosos, a los osos hormigueros y a los armadillos, que no tienen dientes, ¿cierto? Son los osos hormigueros. Hay armadillos que tienen como hasta más de 100 dientes, entonces ese nombre está mal puesto. Bueno, son uno de los primeros cuatro clados. De los mamíferos placentados, ¿cierto? Y tienen una historia evolutiva bastante amplia. Algunos registros moleculares nos dicen que tienen más de 100 millones de años de evolución. Y acá pueden ver, ¿cierto? Con el puntito láser que les estoy mostrando, por ejemplo, los armadillos, ¿cierto? Prehistóricos, que era el litodonte, que ahora está como un poco caricaturizado en algunos monitos, como la era de hielo. Y acá, perezosos gigantes, ¿cierto? Como el megaterio, que podía pesar hasta 5 toneladas. Todas estas especies, todos los cenartros actuales y los extintos, son endémicos de las Américas, ¿ya? Es el único grupo de mamíferos que se conoce actualmente en el que todo su linaje ancestral, digamos, solamente está en el continente americano. Entonces, ¿por qué es importante, cierto, la conservación de los armadillos? Los armadillos son algo que se consideran como una especie clave, ¿ya? ¿Cuál es la definición de una especie clave a nivel ecológico? Y es que acá, por ejemplo, le describí dos definiciones. Una es que una especie cuyo impacto en la comunidad o ecosistema es grande y es desproporcionadamente grande en relación con su abundancia. Otra definición es que desempeñan funciones que no desempeñan otras especies o procesos. ¿Ya? ¿Y por qué es tan importante? Acá ustedes pueden ver, ¿cierto?, un armadillo. En Chile, estas especies son presas, ¿cierto? Podrían ser de zorro, el quirquincho le pone que es más chiquitito, de algunas rapaces, de los pumas. Entonces funcionan como presa para nuestros mesomamíferos. También ellos construyen madrigueras en las que ellos habitan, ¿cierto? Son especies fosoriales o semifosoriales, ya que no realizan todas sus funciones vitales bajo tierra. Se me había olvidado comentarles que me pueden ir haciendo preguntas. Yo estoy mirando como por acá el celular. Entonces, si quieren, van saliendo. Yo voy a estar mirando cada cierto rato para ir respondiéndolas al mismo tiempo. Bueno, entonces, como les iba contando, ellos construyen esas madrigueras en donde ellos viven. Y una vez que ellos las desocupan y se cambian a otro lugar, otras especies habitan en ella, otras especies que no están tan capacitadas, ¿cierto? Que no tienen las adaptaciones para hacer estas madrigueras como de tan buena calidad como las hacen los armadillos. Ellos al hacer las madrigueras, ¿cierto? Ellos orinan, defecan el interior de ella y a medida que van moviendo, ¿cierto? La tierra van oxigenando el suelo. Por otro lado, si nos vamos por acá, los armadillos son considerados como, al menos los que habitan en Chile, como especies omnívoras. Ellos son buenos controladores de plaga, ¿cierto? Se alimentan de insectos y también de semillas, lo que aumenta, ¿cierto?, la dispersión. Esto, aumentar la dispersión de semillas más el ciclaje de nutrientes, aumenta la producción primaria y con el aumento de la producción primaria, ¿cierto?, vamos a tener un aumento de la biodiversidad. Entonces, no muchas especies que conocemos hacen todos estos procesos, ¿cierto? Y acá alguien me pregunta, ¿y el pangolín no es pariente? Que ahora el pangolín está un poco de moda, ¿cierto? Porque hemos estado hablando de su rela posible relación con el COVID-19, pero no. Antes, cuando eran edentados, teníamos los perezosos, los armadillos, los osos hormigueros
los pangolines y los cerdos hormigueros. Porque si se fijan, un pangolín en verdad es bastante parecido a un armadillo, pero no tienen relación, como les comentaba. Los cenartros, América, los pangolines, hay en África y en Asia, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se parecen? Ustedes se preguntarán. Y es porque tuvieron una evolución convergente, tienen los hábitos muy similares. Entonces, tienen una forma bastante similar. Es por eso, pero no están relacionados a un nivel molecular. Alguien también me pregunta si es que los armadillos se hacen bolita. Los de Chile no se hacen bolita, perfecta. Pero aquí vamos, a medida que vamos avanzando, vamos a ir viendo las especies que sí. Nosotros cuando empezamos con el proyecto, lo primero que quisimos saber era qué se sabían de los armadillos en Chile, y la verdad es que se sabía muy poco. Bueno, todavía se sabe muy poco. Habían en 400 años de investigación, habían solamente 12 publicaciones para Chile. De estas, la mayoría eran solamente descriptivas, no incluían trabajo a terreno y eran más que como información científica nueva, eran como capítulos de libro. Si nosotros vemos los mapas de distribución que tiene la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es la IUCN, la distribución que reporta para Chile, los armadillos son solamente extrapolaciones de Argentina, porque en Chile no tenemos suficientes puntos georreferenciados como para mapearlo, ¿ya? Bueno, nosotros estamos trabajando en eso y aquí, a medida que vayamos avanzando, les voy a ir mostrando los nuevos mapas. Nosotros, para saber un poco lo que sabían las personas con respecto a estas especies, hicimos unas encuestas de percepción social en un zoológico de la región metropolitana, en donde entrevistamos a cientos de personas. Y acá les pongo algunas de las respuestas que tuvimos. Por ejemplo, un 25% no sabía qué tipo de animal era un armadillo. O sea, ni siquiera le sonaba la palabra armadillo o quirquincho. Nada. Que es bastante alto, ¿cierto? Como que uno pensaría que a todos nos suena, pero no. Un alto porcentaje lo relacionó con los charangos, ¿cierto? Que son como el subproducto de esta guitarrita que se hace con la coraza de los quirquinchos. El 67% los clasificó correctamente como mamíferos, ¿cierto? Sus mamíferos tienen crías vivas, las armadillas, ¿cierto? Tienen mamas que les dan leche. Pero, increíblemente, un 21% creyó que eran reptiles. Esta creencia viene de hace muchos años atrás, hace siglos, en el que, donde veían que tiene como una apariencia similar a las tortugas, piensan que podría ser un reptil. Aproximadamente un 60% no saben qué hay en Chile. Yo no sé si ustedes ahí pueden ir comentando, ¿cierto? Si es que ustedes sabían que habían armadillo en Chile. Y en cuanto a su amenaza, de forma solamente sin tanto conocimiento, pero de forma bastante asertiva, la gente nos comentaba que creen que las principales amenazas en Chile para esta especie tienen que ver con la cacería y el atropellamiento. Un 19% los ha visto en vida libre, ¿ya? La gente que encuestamos era de todo Chile. Bueno, esta foto que tienen acá es un poco la diversidad, ¿cierto?, que tenemos actual del superorden Cenartra. Tenemos, actualmente, la taxonomía va cambiando siempre, ¿cierto?, porque se van haciendo sinonimias, se van eliminando especies, se van agregando especies. Pero actualmente, hoy, que quizás cambie la próxima semana, hay 22 especies de armadillo descritas para el mundo. Hay 6 especies de perezosos que se dividen en los perezosos de 3 dedos y los de 2 dedos. Y hasta hace 3 años yo les hubiese dicho que existían 4 especies de hormigueros, ¿cierto? Acá podemos ver el oso hormiguero gigante. Pero hace 2 años un equipo de investigadores brasileros determinaron que esta especie, que es el Cíclopes didáctilus, que es como un oso hormiguero del porte de como una pelota de tenis, que es arbóreo, 100% arbóreo, en vez de ser una especie, eran 7. Describieron 7 nuevas especies de oso hormiguero para el mundo. Entonces ahora tenemos 10 especies de oso hormiguero. Ya, más adelante vamos a empezar a hablar de las especies chilenas, ya, para los que están preguntando. Entonces, ¿qué es lo que más nos llama la atención, cierto, cuando vemos un armadillo? Estas fotos de un Dasypus, ¿ya? No son los armadillos que habitan en Chile, por eso tienen la cara más alargada y las orejas bastante grandes.
Lo primero que nos puede llamar la atención es la presencia de esta coraza, ¿cierto? Que a lo mejor muchos de ustedes pueden pensar que la utilizan para protegerse de, de sus depredadores. Pero la verdad es que esta coraza no es tan, no es fuerte, no tiene la densidad de hueso. Es fácilmente, se puede quebrar fácilmente. Entonces, no lo va a salvar del ataque de una rapaz. Una rapaz fácilmente, como un águila, ¿cierto? Va a atravesar la coraza con sus garras, o un puma o un zorro también pueden hacerlo. Entonces, ¿para qué sirve? A ellos les sirve para que cuando ellos arrancan, ¿cierto? Lo primero que van a hacer cuando sientan alguna amenaza, van a tratar de enterrarse en la madriguera que ya cavaron o van a cavar una nueva. Son increíblemente rápidos, tienen unas garras súper potentes, entonces en menos de un minuto ya están enterrados y no hay forma de sacarlo. Entonces, ellos van a arrancar, ¿cierto? Normalmente donde ellos habitan hay arbustos espinosos. Por lo tanto, ellos se van a poder meter, tienen la cabeza también protegida por esta coraza, ¿cierto? Como la ven ahí. Y su depredador no va a poder pasar. La coraza también está dividida por estas bandas que ustedes pueden ver, que es lo que le da la movilidad al animal. Y también es lo que le da el nombre, por ejemplo, a alguna especie. Está el armadillo de tres bandas, el armadillo de seis bandas, el armadillo de nueve bandas. Y dependiendo de la cantidad, ¿cierto? Es la movilidad que les da. Los armadillos extintos, algunos no tenían estas bandas móviles, entonces eran como una roquita. Tienen súper mala visión. Ellos están en una parte de sus adaptaciones, ¿cierto?, a la vida bajo tierra. Se encandilan con el sol y ven muy poco. Entonces, no sé si alguno ha tenido alguna interacción con estas especies, pero van a ver que son re ciegos, en verdad no ven nada. Tienen bien desarrollado la audición, pero principalmente ellos se comunican a través del olfato. Tienen, bueno, vamos a hablar en un poco más adelante como de aspectos anatómicos, pero aquí está. Los cenartros en general, como les contaba, que tienen una historia evolutiva de millones de años, tienen bastantes rasgos prehistóricos. Por ejemplo, acá podemos ver un esqueleto de un armadillo. Los dientes que ellos tienen son todos, no tienen dientes especializados. ¿Ya? Esto quiere decir, por ejemplo, colmillo. ¿Ya? Ellos no tienen colmillo. Todos sus dientes son molariformes y son de crecimiento continuo. Así como los roedores, por ejemplo, ellos tienen que desgastarlos. ¿Ya? No crecen tan rápido como en un conejo, pero sí, por eso ellos consumen harta tierra cuando comen. Porque necesitan desgastar su diente, necesitan material abrasivo para desgastarlo. El nombre cenartro, lo que le da el nombre al superorden, ¿cierto? Significa mayor número de caras articulares en las vértebras. Es como súper, una descripción súper larga como para algo tan específico. Pero ellos en las vértebras tienen mayor número de caras articulares, lo que le da mayor rigidez a la columna. Y una de las teorías de lo que se cree es que esto le permite pararse en dos patitas y quedar como así y poder olfatear lo que está pasando a su alrededor. Es una de las teorías. Lo otro interesante que ellos tienen sin sacro, que es la pelvis fusionada, ¿cierto? Las hembras mamíferas, en general, nuestra pelvis se adapta, entonces cuando vamos a parir, se agranda, ¿cierto? Y le da la pasada a la cría. Ellas no. Y este es un rasgo que también tienen las aves y los reptiles, es bastante prehistórico. Entonces, ¿qué pasa? Las crías tienen que nacer blanditas, ¿cierto? Ellas nacen blanditas y pequeñitas y a medida de las horas se va endureciendo su corazón. Otra cosa interesante es que tienen las costillas, ¿cierto? Fusionadas con el esternón. Ellos no pueden, no hay cartílago, ellos no pueden profundizar su respiración, solamente aumentar la frecuencia cardíaca. Los cenartros en general, como una adaptación, ¿cierto? Se cree a la dieta de baja calidad. Ahora vamos a ver lo que comen. Se llaman homeotermos imperfectos. Esto quiere decir que ellos no son capaces de regular su temperatura al 100% como otros mamíferos. Entonces dependen bastante de la temperatura ambiental. Por eso también es que viven bajo tierra, porque la temperatura dentro de la madriguera es bastante estable. Bueno, y yendo ya de lleno a los armadillos, ¿cierto? Esta es como la diversidad que tenemos de las 22 especies de armadillos que le estaba hablando. Por acá tenemos al pichiciego,
Hay dos especies. Una de estas especies es nativa de Argentina. Este es como el más fosorial, digamos, el que vive más bajo tierra. Hasta tiene como pinta de topito. Es bastante desconocido. Ahora en Argentina están haciendo esfuerzos ciertos para su investigación y está bastante amenazado porque hay creencia de que es un augurio de muerte. Entonces, lo que hacen, por ejemplo, los camioneros cuando lo ven es que si lo ven tienen que matarlo. Y ahí se supone que se acaba como el yuyu. Preguntan, ¿todos los dientes crecen continuamente? Solo todos los dientes crecen continuamente, porque todos los dientes tienen la misma forma, no tiene especialización dentaria. Y sí, Cenartro es articulación extraña. Bueno, esta otra especie que tenemos acá es, le llaman coletrapo. Habitan principalmente en Centroamérica. ¿Y por qué le llaman coletrapos? Porque no tienen la cola provistas como en esta otra especie. Su cola está desnuda de las plaquitas. Por acá tenemos al Priontes maximus, que es la especie de armadillo más grande que tenemos hoy en día. Puede llegar a pesar hasta 50 kilos en cautiverio. Está severamente amenazado debido a la cacería, ¿ya? Una de estas especies puede fácilmente alimentar como una vía completa por un par de días y su coraza la usan, por ejemplo, para hacer cunas para los bebés, etc. Aquí me hacen pregunta importante, ¿cuál es tu cenartro favorito? los armadillos. Y mi favorito de corazón es el quirquincho la puna, porque ahí vamos a ver por qué, porque el más. Bueno, acá podemos ver al Dasypus. Este es el único género que logró llegar a Norteamérica, ¿ya? Esta es la especie como típica de Texas. De hecho, dicen que es como el lomo toro de los texanos, que es súper cruel, en verdad, porque lo atropellan muchísimo. No sé si ustedes han escuchado que los armadillos tienen lepra, ¿ya? Y la verdad es que sí, es verdad. Esta especie pero las que tenemos en Chile no, que eso es muy importante, las especies chilenas no transmiten la lepra, pero el armadillo de nueve bandas sí, es el único mamífero aparte del humano de enfermarse y portar, ¿cierto?, la bacteria de la lepra. Entonces, gracias a esta especie, y nosotros se los pegamos a ellos, y ellos lo mantienen, ¿cierto?, los reservorios, son como los reservorios actuales de lepra. La tasa de infección es bastante baja, pero aumenta en zonas húmedas, ¿ya? Entonces, si es que alguna vez trabajamos con esta especie en Centroamérica, en Estados Unidos, siempre tener la precaución, ¿cierto?, de usar todas las medidas de seguridad posibles. Para la persona que me preguntó si se hacían bolita o no, esta es la única, son dos especies, que son los tolepeute, que se hacen una bolita perfecta, ¿cierto? Son solamente dos especies. Una es endémica de Brasil, en donde hace poco hicieron un parque nacional, ¿cierto?, para protegerla. Y esta fue la especie que fue mascota para un mundial de fútbol. Entonces, por eso la mayoría de los niños lo conocen. ¿Por qué está tan severamente amenazada? Y es que la evolución de hacerse bolita es para un poco defenderse de los depredadores, ¿cierto? Por ejemplo, su depredador natural es el jaguar. Es como una bolita de este porte. El jaguar, la boca, no, el hocico no alcanza a hacerle daño, ¿cierto? Por el ángulo. Pero ¿qué pasa? Cuando se asustan, se hacen bolita y para el humano es muy fácil recogerlo, ¿cierto? Y llevárselo a su casa. Entonces, esa es una de las razones por las que la especie que es endémica de Brasil se encuentra tan severamente amenazada. Y bueno, finalmente tenemos los ofractinos, que son a los que pertenecen los armadillos que hay en Chile. Acá podemos ver un armadillo de seis bandas, que esta especie es la única de los ofractinos que no habita en Chile. Ya, ahora vamos a seguir con los armadillos que hay en Chile, y este es el quirquincho de la puna, que es mi regalón. Esta especie era hace poco conocida como Catofractus nationi. Pero en el 2015 hubo un investigador argentino, Agustín Haba, y sus colaboradores,
A través de estudios moleculares y morfológicos vieron que no había ninguna diferencia con cataplexia filariosa. Entonces, como este fue descrito primero, se mantiene este nombre científico. Esto tiene bastantes implicancias porque tienen distinto, este velerosus tiene un rango de distribución mucho más amplio, entonces al tener un rango de distribución más amplio se puede ver como menos amenazado, ¿ya? Pero bueno, les voy a ir contando más a medida que vayamos avanzando. Esta, miren esta hermosura. Esta es la única especie que habita en el norte de Chile y lo podemos identificar porque es bastante pequeño, pero miren esa orejota. Tiene una oreja bastante grande en proporción con su cuerpo y siempre tienen este color como medio canela a bayo. Álvaro López me está pregunta si es que existen estudios de comportamiento en armadillo, si forman agrupaciones o si son más bien solitarios, cómo se conforma la familia. Álvaro, te voy respondiendo a medida que avanza la presentación, ¿ya? Porque lo vamos a hablar porque cambia para cada especie. Entonces, bueno, acá podemos ver, ¿cierto?, que este individuo en particular tenía algunas plaquitas fracturadas. Pero miren, sí, son bastante tiernos. Bueno, esta especie se describe por primera vez por Mann para Chile y se creía que era una especie solitaria, ¿ya? Porque en los otros países donde habita, es una especie solitaria. Pero unos estudios que hicieron en CONAF, en el Parque Nacional en Lauca, y según nuestra experiencia también, y los estudios que hemos hecho nosotros, hemos visto como de forma inédita que al parecer vivirían en núcleos familiares y tendrían vida en pareja. ¿Ya? Normalmente el macho no se queda con la hembra. Si uno, por ejemplo, en cautiverio obliga a tener al macho con la hembra una vez que ya parió, el macho va a matar a las crías. Pero no sabemos por qué. En Chile, al parecer, esta especie viviría en pareja. La otra cosa que es curiosa para Chile, ¿ya? Se supone que tiene hábitos nocturnos en verano y diurnos en invierno para, ¿cierto?, poder como compensar con las temperaturas extremas del desierto. Pero en Chile, en particular, se ve que tiene solamente una marcada tendencia crepuscular. Ya sale como en la mañana y en la tarde, principalmente en la mañana. Es una especie que tiene de una a dos crías al año, pero es posible que se salten un año. Ya ellos entran en la época reproductiva más o menos como a los 10 meses, porque necesitan tanta... tanto, por ejemplo, calcio, tantos nutrientes para poder parir, que la hembra no se alcanza a recuperar en un año. Entonces es común que se salte en un año. Esto es bastante crítico, ¿cierto? Imagínense, una cría al año es muy poco. Y acá, miren esto. Son las cámaras trampas que pusimos en el último viaje que tuvimos al terreno y se acercaban ahí todos los cupuchentos y ahí se notaba el olfato que tienen. Es realmente impresionante porque todas las cámaras trampas las cachaban al tiro. Ya. Les voy a hablar un poco más de esta especie que de las otras porque he trabajado personalmente más con esta. Entonces, ¿cuál es la problemática que hay con esta especie? ¿Cierto? Nosotros tenemos registro arqueológico para Chile, en la desembocadura del río Loa, en la región de Antofagasta, registro arqueológico asentamientos humanos enterrados con quirquincho, ¿ya? Habían restos humanos que se enterraban justo en estas especies. Acá Javiera Constanzo pregunta si los chilenos, las especies chilenas, paren clones. La verdad es que no. La especie que yo les mostraba antes, el Dasipu, ese que tiene lepra, es bastante, perdón por referirme a él así, pero es para que se acuerden, es bastante curioso lo que pasa, y es que ellos tienen todas sus crías, son clones perfectos. O sea, una vez que el huevo, ¿cierto?, se fecunda y todo eso, se divide. Entonces todas las crías son como gemelos idénticos. Y de las distintas especies que hay de Dasipus, del armadillo que hace eso, pueden ir de 4 hasta 12 crías, que son perfectamente iguales. Entonces, bueno, ve a la mamá quirquincho y un montón de cloncitos
caminando detrás de ella. Es bastante interesante. Bueno, el periodo de gestación, pueden tener, ya les comentaba, de una a dos, excepcionalmente tres crías por parición, y el periodo de gestación dura 2 meses. Vamos a seguir con las problemáticas del quirquincho de la puna. Bueno, entonces podemos ver que a medida que vamos, ¿cierto? Nosotros avanzando como población, estuvimos hace muchos años, ¿cierto?, ligados a esta especie. ¿Por qué? Su caparazón se ocupa tradicionalmente para la fabricación de charango, ¿cierto?, o de matracos. Ya, las otras partes del cuerpo se pueden convertir en artesanías y en amuletos. Ya, yo he visto, por ejemplo, las colitas de los quirquinchos que las hacen llavero, que es bastante terrible. A Galo Vidal, te voy a responder eso cuando esté hablando del peludo, ya que esa es la especie a la que tú te estás refiriendo. Entonces, ¿qué pasa con esta especie? Y es que esta especie es sumamente traficada, sobre todo en la frontera que tenemos con Bolivia. Esta referencia que les tengo acá escrita, que dice los funcionarios de aduana y de CONAF, incautan a veces caparazones de armadillo que son transportados por turistas o personas locales para la venta en Chile. Tales eventos son infrecuentes porque el comercio de recuerdos generalmente está mal controlado. Esta frase es en 1995. Y esto lamentablemente sigue pasando, ¿ya? En las zonas más alejadas, en la zona fronteriza, existen ferias internacionales, ¿ya? Las ferias estas no son legales, no tienen ningún tipo de control, ni fitosanitario, ni de especie, pero es la única forma que tienen las poblaciones altiplánicas a veces de abastecerse, ¿ya? Allá en Colchane, el supermercado más cerca queda en Alto Hospicio, que esos son más o menos unas 3, 4 horas manejando. Entonces, tenemos que siempre pensar en eso también, ¿cierto? De que a pesar de que estas cosas se hacen de forma ilegal, lo que tenemos que hacer, en vez de quizás prohibirlas, es aumentar la fiscalización. Marcos Cortés, voy a mostrarles el mapa de la distribución actualizada que tenemos nosotros, ¿ya? Bueno, ¿por qué en Bolivia, cierto? ¿Por qué tenemos tanto tráfico entre Chile y Bolivia? Pasa que en Bolivia, en la región de Oruro, existe un carnaval que se llama el Carnaval de Oruro, que se da por 10 días en todos los febreros, ¿ya? En 1997 estimaron una población de quirquinchos de la puna entre 3.000 y 13.000 individuos. Es bastante amplio, ¿cierto?, este rango, pero tiene que ver con que es bastante difícil descensarlo, ¿cierto?, porque viven bajo tierra. En el 95 se estimó que más o menos extraen 2.000 quirquinchos al año solamente para este festival, para principalmente hacer los charangos, matracas, para alimentación. Ahí un poco más adelante lo voy a ir mostrando. En el 97, los cazadores de la región de Oruro y La Paz, en el 97, informan que cada vez tienen que bajar más lejos para localizar especímenes. Pensemos que 2.000 individuos al año paren más o menos una o dos crías al año, ¿cierto? Si sacamos la cuenta de que en el 97, pensemos que tenían 13.000 individuos. Si no hay nacimiento, en 6 años ya se extinguió la población. Y esto sigue pasando hasta el día de hoy. Entonces, bueno, el 75% de los quirquinchos cazados se utilizan con fines comerciales. Y eso es lo que pasa, ¿cierto? La gente todavía tiene muchas creencias que ahora les voy a mostrar cuáles son. Nosotros hemos trabajado bastante en la zona, pero el principal problema es el turismo, ¿cierto? Que se dan en estos festivales. De esos 2.000 quirquinchos que se sacan de la naturaleza, casi la mitad se utiliza para la fabricación de instrumentos musicales, el 33% como artesanía y recuerdos. A veces venden al quirquincho entero en forma de taxidermia. Y también en medicina tradicional y también como alimento, ¿ya? Y acaba un poco lo que yo les hablaba. Por ejemplo, un charango cuesta de 50 a $100 en ese tiempo. Entonces, la economía de la zona no da para que los locales estén comprando charangos a ese precio.
Entonces, el principal problema, lamentablemente, ahora tiene que ver con el turismo. Ustedes pensarían que la cacería, ¿cierto? Puede ser un tema como más actual, pero nosotros encontramos esta foto, que esta pintura, que es del 1500 más o menos. Y está escrito en latín, pero lo pudimos traducir bueno, está la frase en inglés. Y básicamente lo que quiere decir es que de donde antes no eran conocidos, los armadillos, ¿cierto?, se están transformando en la carne más deseada en el mundo. Y es que en esta época era común encontrar carne de armadillo en Europa. ¿Por qué? Porque cuando venían con los barcos, ¿cierto? Los armadillos se pueden mantener bien por más tiempo por la presencia de la coraza. No se descomponían tan fácilmente. Entonces, en el siglo XVI, en el siglo XVII, era bastante común y en Europa era visto como de la alta alcurnia tener un armadillo disecado en la casa o lo vendían en los mercados simplemente. Y esta es una pintura, ¿cierto?, de la diosa de la caza, Artemisa, arriba de un quirquincho. Y si vemos lo que está pasando atrás, como que está todos peleándose con todo. Pero como para esto es un poco para que veamos que esto no es nada nuevo. El quirquincho de la Puna, seguimos hablando de la misma especie, ¿cierto? Es uno de los ocho animales que son considerados sagrados para la cultura aymara, ¿cierto? Está relacionado al comercio. Y les voy a hablar un poco de las creencias que ellos tienen con la especie. Ellos creen que trae la suerte, ¿cierto? Lo ocupan en los rituales del floreo, que es donde los adornan, como podemos ver en las fotos que salen ahí. Para que principalmente les vaya bien económicamente, ¿ya? También hay muchas leyendas de que el quirquincho solía embarazar a las mujeres vírgenes y jóvenes, y era como una suerte, ¿cierto? La mujer se enamoraba del quirquincho. Y tenía hijos con él, y habían partes como graciosas en donde decían que era como súper buen yerno y se llevaba bien con los suegros. Pero tienen historias que hablan de la fecundidad de la especie. También creen que les trae protección contra los ladrones. Funciona como una especie de ADT. Entonces, uno, si deja el quirquincho disecado en su casa, probablemente no hayan ladrones. Sebastián, vamos a hablar de eso en unos segundos más, de las leyes actuales que protegen o no a la especie. Entonces, uno tiene en la casa, se supone que si lo tiene en la casa, no deberían entrar los ladrones. Si llegan a entrar, ya, y se roban algo, la persona después, el dueño de casa, retorna a su hogar y tienen que castigar al quirquincho. Al quirquincho en taxidermia le pegan, lo azotan, ¿cierto? Está muerto, claramente, pero lo azotan y después ellos creen que a la persona que robó, debido a este ritual que hicieron de azote, a castigarlo, la persona se empieza como a transformar en quirquincho y le da como una alergia. Y así es como pueden saber quién fue el ladrón. También depende de la apariencia del quirquincho, es cómo les va a ir en las cosechas, ¿ya? Ellos en invierno, si piensan en el altiplano, pueden hacer como menos 20 grados, tienen mucho más pelo en la zona ventral, ¿cierto? Para protegerse contra el frío. Y en el verano tienen menos. Pero entonces hay creencias de que si se ve y está bien peludito, las cosechas van a estar buenas. Y si no tienen pelo, las cosechas no van a estar tan buenas. Todas estas cosas que les estoy contando, para ustedes, pueden sonar una locura, pero nosotros hemos trabajado ya con profesionales y todos juran de guata que esto pasa. Entonces son cosas como súper arraigadas en la cultura de las personas. También, bueno, el llanto, acá lamentablemente no funcionó el sonido, pero el llanto del quirquincho depende del sexo del próximo bebé que van a ser en la familia, ¿ya? También dicen que, por ejemplo, una vez que lo tienen en taxidermia en sus casas, les empieza a crecer el pelo y eso quiere decir que la relación de pareja va bien. Eso pasa porque es cierto, cuando los cuerpos están muertos se deshidratan, entonces se ve como si tuviera más pelo, pero en verdad es mentira. Bueno, en estado de conservación, es una especie nativa en Chile, ¿cierto? Todas las especies nativas están protegidas por la ley de caza, por lo que su captura, cacería o tenencia está prohibida. Ya la única forma legal que tenemos de trabajar con un armadillo es de lejito, sin tocarlo, sacarle fotos, qué sé yo. No sé si ustedes conocen qué es CITES. CITES es
es como una institución que es la que regula el tráfico internacional de especies. Tiene tres apéndices. En uno es el más estricto, que especies están en peligro, especies que están en peligro, que no se pueden traficar, excepto con permisos especiales. Y el quirquincho está en CITES II. Ahora, ¿cuál es el problema? Con el cambio taxonómico dejó de ser Quetopractus nationis y Quetopractus nationis era el que estaba en CITES II. Ahora que tiene un rango de distribución más amplio, puede ser que pierda la protección. Se está viendo eso hace tiempo ya, pero actualmente sigue con la protección, ¿ya? Entonces, Javiera Constanzo nos dice que les dé tips para mantener la fe en la humanidad. Sí, al final vamos a tener muchos tips de trabajo con las comunidades que les va a dar fe. Así que no se preocupen. Bueno, en Chile estaba como una especie vulnerable. Nosotros hicimos la reclasificación y quedó como vulnerable de nuevo. Que pueden ver la ficha actualizada en el Ministerio del Medio Ambiente, en el RCE, que es la reclasificación de especies nativas. Acá les voy a hablar de, ¿se acuerdan que al principio un poco les hablé de los armadillos como especies claves a nivel ecológico? Y acá pasa con el quirquincho, que también es una especie clave a nivel social, ¿cierto? A nivel cultural. Acá les voy a dar, esta es como la definición de lo que es una especie clave cultural, y es que son especies que son culturalmente relevantes, que modelan de gran manera la identidad cultural de un pueblo. Su importancia se ve reflejada en los roles fundamentales que juegan tales especies, la dieta, materialidad, medicina y o prácticas espirituales, ¿cierto? Entonces, vamos a ver por qué el quirquincho cumple con todas estas, ¿cierto? Ya les he ido contando, pero vamos a ver. Medicina. Mucha gente es bastante chistoso porque, por ejemplo, si uno va a una conferencia como en otro país donde quizás usan más la medicina tradicional, ¿cierto? Que la medicina tradicional todavía es usada en muchas partes, sobre todo en los lugares más vulnerables, ¿ya? Es el único recurso que tienen muchas personas. Por lo tanto, bueno, tenemos que tener eso en consideración también. Por ejemplo, me encontraba con gente que me dice, uy, a mí me encantan los armadillos, yo soy asmática y una vez me dio un ataque y le corté como el cogote a uno y me tomé la sangre y se me pasó. O creen que su sangre es buena para la reuma, no se han hecho estudios. No se sabe si la sangre o la grasa tiene algún componente que pueda servir, pero eso es lo que ellos creen. También de alimentos, ¿cierto? La gente es chiquitito, no sé, pero igual cuando lo matan se comen su carne. Puede ser una especie de centinela, ¿cierto? Para algunas enfermedades o metales pesados, por ejemplo. Sirve como protección, ¿cierto? A nivel espiritual, ya les comentaba, los tienen en la casa para protegerse de los ladrones. Mitología, les contaba, ¿cierto? También de que estaba esta historia, este quirquincho como conquistador de mujeres vírgenes y que tenía hijos con ellos. El turismo, que yo dentro de mi corazón creo que hay mucha gente que viaja para ver armadillos. Pero si no viajan para ellos, siempre es una bonita sorpresa, ¿cierto? Y si no, háganlo. Vayan al norte a ver quirquincho. Bueno, instrumentos musicales, ¿cierto? Charango, las matracas son como típicos. Una especie de bandera. Pensamos que los armadillos, al menos en Sudamérica, hay tres proyectos de conservación que se dedican solamente a esta especie. Y nosotros, al proteger a esta especie, estamos protegiendo a todo, ¿cierto? El abanico de otras especies que viven con ellos y también de la flora, ¿cierto? Los ríos. Al proteger las áreas donde ellos habitan, estamos protegiendo como toda la cadena que va para abajo. Y bueno, también son especies consideradas sagradas y son utilizados en rituales. Por ejemplo, en el agradecimiento a la Pachamama, en todos los rituales que hacen la comunidad de Mara, siempre hay un quirquincho presente. Esta es la primera vez que yo hablo de estos resultados. Es una encuesta que nosotros hicimos. A las comunidades aymaras y quechua en la región de Tarapacá y en la región de Antofagasta. Queríamos, bueno, el título es Conocimiento y uso de las comunidades altiplánicas de Chile, el quirquincho de la Puna, y lo que queríamos era determinar los usos del quirquincho, determinar el nivel de conocimiento ecológico y relaciones sociodemográficas con los resultados obtenidos. Ahora yo les voy a mostrar solamente algunos de los resultados que obtuvimos.
Y bueno, primero lo hicimos en la región de Colchane y en Ollagüe, ¿ya? Colchane está en la región de Tarapacá, esta es toda la región de Tarapacá, ¿cierto? Y aquí esta es la comuna de Colchane y esta es la de Antofagasta y acá arribita podemos ver Ollagüe. Ya nosotros en un día manejamos todo, nos fuimos desde acá hasta allá, fueron como, no sé, me querían matar, pero estuvimos como todo el día arriba del auto. Y en Ollagüe hay algo bastante interesante, que es, ellos tienen un quirquincho. El estadio, el lugar como comunitario que ellos tienen para hacer sus reuniones sociales, tiene forma de quirquincho. Como pueden ver en esta foto de arriba, ¿cierto? Se ve un poco, pero justamente por suerte llevamos un dron y lo pudimos hacer volar y sacar fotos desde arriba y se ve perfecto, ¿cierto? Miren la cola, hasta tiene garra. Es muy bonito. Les quiero mostrar un video para que vean lo difícil que es trabajar con esta especie. Ese fue un video de cuando íbamos a Ollagüe, a la comunidad quechua, llegamos, me parece que a los 5.300 metros sobre el nivel del mar. Estaba todo nevado, éramos los segundos que pasábamos ese día y fue bastante horrible. Pero el video es súper bonito. Y acá otras fotos de cosas como anecdóticas que uno se encuentra en terreno, ¿cierto? Que hay un zorro muerto. Y también tuvimos la suerte de encontrarnos con dos restos de quirquincho, que es bastante difícil de verlos porque normalmente mueren debajo de la madriguera. Entonces, bueno, las encuestas fueron aleatorias y oportunistas, ¿cierto? A la persona que pillábamos le hacíamos la encuesta. La mayoría nos tenía un poco de miedo, pero tuvimos suerte y pudimos entrevistar a bastantes personas. Tuvo dos partes el cuestionario, duraba 5 minutos más o menos, era bastante corto, y era el uso y conocimiento del quirquincho y también las características sociodemográficas del encuestado, por ejemplo, la edad, el nivel educacional, de dónde viene, para, ¿cierto?, después relacionar esas variables. Las preguntas indagaron el nivel de cercanía y el conocimiento sobre el quirquincho y usamos distintas técnicas, ¿cierto?, porque estamos hablando acá de temas sensibles, ¿cierto? Es, usted lo ha tenido mascota, usted se ha alimentado de él, que son actividades ilegales. Entonces, usamos bastante distintas técnicas para poder recopilar información, ¿cierto? Sin hacer sentir incómoda a la persona. Bueno, estos son los resultados que les voy a encontrar. En total, encuestamos un total de 58 personas. Ustedes pueden creer que esto es poco, pero los primeros 3 días que estuvimos con Chane no vimos ni un alma. Aquí hay bastante pocas personas y menos personas que pueden estar dispuestas a colaborar. Entonces, 58 personas es muchísimo, ¿ya? Bueno, 43 correspondientes a la comunidad de Mara y 15 personas de la comunidad de Quechua. De los entrevistados, la mayoría, que el 97% sí sabía lo que era un armadillo, ¿ya? Como se acuerdan de cuando hicimos la entrevista acá en la región metropolitana, eran muy pocos, ¿cierto? Era como un veintitantos por ciento. Y lo más importante, en la otra, un 19% había visto alguna vez uno en vía libre y acá un 95% lo había visto en vía libre. Bueno, acá este gráfico muestra los usos del quirquincho de la puna. Principalmente, en la mayoría de los lugares sí lo ocupan como adorno y protección. Lo tienen en las casas o en los negocios. El quirquincho taxidermizado mirando hacia la puerta, ¿cierto? Para que nos proteja de los ladrones. Seguido están los rituales culturales, ¿cierto? Todo el agradecimiento a la Pachamama, el floreo, hay un quirquincho presente, es una especie muy sagrada, y es una especie, esto igual es bonito, porque es una especie que ellos quieren mucho, ¿ya? Por ejemplo, al zorro no lo quieren para nada, el zorro es malo, pero el quirquincho lo adoran, es una especie que lo encuentran humilde, lo encuentran agradecido, encuentran que le dan mucha utilidad, lo quieren, pero sin embargo lo cazan, ¿ya? Entonces esta es la dualidad con la que nosotros tenemos que trabajar. El otro tipo de uso, el mascotismo, es bastante severo, ¿ya? Allá encuentran un quirquincho mascota. Y lo que pasa es que estas especies tienen una estimación de vida de más o menos unos 10 años, ¿ya? Hay estudios solamente en el piche, en condiciones de semicautiverio, pero se esperaría que el quirquincho igual. Entonces la gente ya te cuesta de, oye, oh, yo lo tengo de mascota, y en serio, ¿cuánto tiempo lo tuviste? Dijo, no, harto tiempo, un mes y se murió. Entonces, claro, un mes comparado a los 10 años que pueden vivir es bastante poco, y esto tiene que ver mucho con la mala dieta. Ya ellos creen que le dicen chanchito, entonces dicen, no, si un chanchito come de todo, entonces le dan puras leceras para comer.
y ellos no se adaptan bien a la dieta y terminan falleciendo. Y bueno, también lo usaban de alimentación, pero bastante poco, ¿ya? En Chile eso no se hace tanto, a diferencia de los países vecinos, ya Argentina, Bolivia, Perú, son muy buenos para consumir armadillo. Entonces, bueno, no le, después en alguna otra oportunidad se podría hablar más de estos resultados, pero no, no les voy a mostrar acá la parte demográfica para no demorarme más. Si sigo hablando del Kirchner, todavía nos faltan dos especies. Acá Ariela dice: qué horror. Lo ponen disecado, floreado y aún queriéndolo mucho, valorándolo. Lo están destruyendo. Sí, es verdad. Pero tenemos que entender que esa es nuestra realidad, ¿ya? La realidad para ellos es totalmente distinta, ¿ya? Son comunidades que apenas tienen luz hace poco, ellos siempre han vivido de su tierra, entonces nosotros no podemos ir, y es porque, ¿cómo lo sabemos? Porque efectivamente trabajamos antes de hacer estos terrenos con antropólogos, no podemos ir a imponer nuestra visión, sino que lo que tenemos que hacer es trabajar en conjunto para lograr planes de conservación efectivos y a largo plazo. Nosotros tenemos que trabajar con las comunidades. Ser castigadores no nos sirve porque te cierran las puertas. Lo que tenemos que tratar de hacer es trabajar en conjunto para encontrar medidas, ¿cierto?, que nos sirvan a ambos, ¿ya? Dar un poco vuelta a este tema. Y eso es lo que hemos estado haciendo nosotros. Bueno. Un 97% de las personas respondió que sí era necesario conservar las poblaciones, ¿ven? Entonces, ellos tienen este conocimiento que es un poco más ancestral, que es un poco más de los viejos. Las nuevas generaciones no están muy metidas en esto. Y la mayoría, que es un casi 88%, sí está dispuesto en apoyar los proyectos de conservación. ¿Y por qué? Cuando les preguntábamos la razón, principalmente tenía que ver con la pertenencia. Ya decían, porque es de la zona, porque es de acá, porque es nuestro. Entonces, eso es, ellos no quieren que se extinga porque el animal lo encuentran como parte de, cierto, de su folclore. Ahora, hay que mencionar también que actualmente en Chile al menos no se están cazando tanto para tenerlos disecados, porque estos animales, estos individuos se van pasando por generaciones. Entonces, no están sacando tantos de la naturaleza. Lo que sí pasa en Chile es que, por ejemplo, para este festival de Oruro que les contaba, para tener con todos los individuos hay tráfico. Entonces se pasan a Chile, cazan a los quirquinchos chilenos y se los llevan para vender allá. Pero en Chile actualmente ya no hay tanta cacería, lo que es bastante positivo. Y hemos hecho las denuncias pertinentes para en los hechos. Los hechos realmente ilegales que nosotros hemos visto. Se han hecho, pero por supuesto que no ha pasado mucho. Esta es la distribución actual. Les voy a explicar un poco este mapa y tiene que ver con que lo que está churado en rosado es la distribución teórica de la UICN, que está la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza. ¿Se acuerdan que les dije que los mapas son extrapolaciones solamente porque no sabemos realmente? Y en el estudio que hicimos en conjunto con CONAF, vimos que su distribución potencial en áreas protegidas era toda esta, ¿cierto? Se supone que tendría que habitar en todo esto, pero nosotros en este estudio en conjunto solamente lo pudimos encontrar en Arica y en la zona norte de Tarapacá, ¿ya? Ahora tenemos que agregar el nuevo punto acá al norte de Antofagasta, que es en la región de Ollagua, ¿cierto? Que también nosotros encontramos presencia de quirquincho. Entonces, actualmente esta sería su distribución, el norte de Antofagasta, confirmada por supuesto en los tiempos actuales. Desde Arica hasta el norte de Antofagasta. Y acá, bueno, esto es como se ve, ¿cierto? Una madriguera de quirquincho. Ahí pueden ver que, bueno, siempre la tierra es fresca. Ellos tapan, una vez que se entierran, tapan la madriguera con las patitas detrás y están al final completamente tapados. Es bastante impresionante porque, como les comentaba, aquí tienen esta temperatura más baja y el metabolismo más lento, ¿cierto? En respuesta a las dietas de baja calidad, por ejemplo, al comer solamente insectos que no pueden, no necesariamente son tan calóricos, ellos tienen una menor necesidad de oxígeno, entonces pueden estar perfectamente enterrados. De hecho, unos estudios como de fisiología que han hecho con el peludo, con las otras especies que hay en Chile,
El peludo podía estar una hora, le pusieron, igual es como un poco terrible este experimento, pero lo que hicieron es ponerle la cabeza en un tubo y ese tubo lo llenaron de tierra. Y él estuvo una hora pudiendo respirar sin presentar ninguna alteración fisiológica, por una hora. ¿Por qué? Porque dentro de las naricitas ellos tienen como unos pliegues que les permite aprovechar las partículas de oxígeno que quedan entre la tierra y no inhalar la tierra. Es súper interesante. También esos estudios que hicieron de fisiología con el peludo vieron que podía estar en apnea total, o sea, sin respirar nada, por 10 minutos. Antes de pensar, antes de mostrar alguna alteración, no se morían a los 10 minutos, sino que a los 10 minutos empezaba a haber taquicardia. Realmente impresionante. Por si a alguien le interesa la fisiología de especies altoandinas. Bueno, ahora les voy a hablar de otra especie. Este es el piche o el Saedis pichi. Bueno, lo vamos a diferenciar, ¿cierto? Ya podemos ver a priori la cabecita, mucho más delgadita, vamos a ver más fotos, pero la orejita, ¿cierto? Bastante, mucho, bastante más pequeña que en el quirquín. Acá podemos ver más fotos, ¿cierto? El piche claramente vamos a ver su hábitat, no lo habita en el norte de Chile, pero una de las principales maneras que a mí al menos se me resulta más fácil identificarlo es que tiene la cabeza, después vamos a ver las fotos con el peludo, mucho más finita, y le tiene como en forma de triángulo, más la orejita chiquitita. Siempre va a tener esta línea más blanquecina en la parte dorsal de la coraza y tiene como el borde de su coraza está cerrado. Y algunos como que cuentan la historia, pero probablemente no sea verdad, que la usan para matar serpientes. Entonces como que dicen que ven la serpiente o animales en general. Ven y como que le pegan, no sé, como un corazonazo y los matan, pero difícil. Bueno, el género es conocido de Plioceno tardío y el primer registro de esta especie data de hace 1 millón de años atrás, chiquillos. 1 millón de años, eso es muchísimo tiempo. Hace 1 millón de años estaba el piche ahí dando vueltas por ahí, como que conocía a Jesús. Bueno, pesa alrededor de 1 kilo. Bueno, la oreja ya lo hablamos, pues es el borde cerrado, las orejas son pequeñas, habitan zonas áridas, semiáridas, desde el nivel del mar hasta los 2500, ¿cierto? Bastante normal, y quirquincho puede llegar a los 5500 hasta. Es una especie omnívora. Y esta especie es bastante interesante porque es la única especie de cenartro que es capaz de hibernar. Su temperatura corporal promedio es de más o menos 35 grados, que es bastante bajo para ser un mamífero, ¿cierto? Ellos en épocas de estrés ambiental entran en un torpor diario en donde bajan su tasa metabólica y en esos momentos llegan a los 25 grados y 18 grados durante la hibernación, que es la misma temperatura que normalmente vamos a encontrar abajo en la madriguera. Es súper interesante. Y miren lo bonito que es. Esta es una foto que nos llegó hace poco de Chile. Es uno de los pocos avistamientos que han habido, lamentablemente, de esta especie en el último tiempo. Bueno, alcanza la madurez sexual al año de edad. ¿Por qué sabemos más de esta especie? Porque Mariela Superina, que es una investigadora suiza que vive en Argentina, tiene varios piches en condiciones de semicautiverio. Entonces ha podido hacer muchos más estudios. La época reproductiva de las tres especies que hay en Chile se extiende de la primavera hasta el principio de verano. Ya les comentaba, es lo mismo con el piche, dan luz a a dos crías, raramente tres por camada, y la gestación dura aproximadamente 2 meses. Las crías van a permanecer dentro de la madriguera durante todo el periodo de lactancia, que más o menos dura 40 días, ¿ya? Después de esto empiezan a salir con la mamá de a poco. Y después vuelven. Ya cuando salen de la madriguera ya aparecen como un armadillo adulto, pero en tamaño pequeñito. Tiene principalmente hábitos diurnos y solitarios, y su esperanza de vida es de 9 a 10 años. Como les contaba, miren, alcanza la madurez sexual al año de edad, tienen una o dos crías al año y viven hasta 10 años, es muy poco. Uno pensaría, yo creo que la gente piensa que son como roedores y que tienen cría cada rato, pero no, es bastante terrible. Bueno, también está protegida por la ley de caza y se encuentra casi amenazado por la IUCN y casi amenazado según la ley de caza nacional. Ya nosotros queremos hacer la reclasificación de esta especie y ya van a ver por qué. Ya
su rango de distribución se ha achicado muchísimo. Y bueno, en países vecinos es normal, ¿cierto? En Argentina comen piche como si no hubiese mañana. Nuevamente el mapa con el trabajo que hicimos en conjunto con ACONAF, ¿ya? Toda esta era la distribución potencial de esta especie. Esta especie se describe por primera vez en Chile en 1920 y algo en la quinta región. Entonces, hace 45 años, habían avistamientos de piches en la región metropolitana, por ejemplo. Llegaban piches a los centros de rehabilitación. Hay muchos lugares que son llamados piche, que piche significa pequeño, ¿cierto?, en mapudungún, pero que nosotros hemos estado haciendo ciertas averiguaciones y que es probable que hayan sido llamados por el piche. Por ejemplo, yo vivo cerca de Cantillana y hay una quebrada que se llama piche. Cerca ya de Farellones hay un cerro que se llama piche. El piche era una especie que habitaba habitualmente la zona central de Chile hace unos 50 años. Y actualmente nosotros en este trabajo y en los 4 años y medio que yo llevo dedicada exclusivamente a trabajar con armadillos, que la gente siempre nos manda información, su distribución está restringida a Aysén y Magallanes. ¿Ya? Nosotros pensábamos, por la distribución potencial, que lo podíamos encontrar en como 56 áreas protegidas, y solamente lo encontramos en 2, que es Paliaique y Torres del Paine. Es bastante trágico, ¿cierto? Nosotros en todos estos años solamente hemos recibido 2 registros de piche para Chile, uno de un individuo vivo y el otro que estaba atropellado. Se ha visto bastante poco. Hay algunas zonas protegidas en donde se puede ver más, pero su condición es bastante crítica, ¿cierto? Yo nunca he visto uno en Chile y hay que averiguar, bueno, una especie bastante sensible, ¿cierto?, al cambio climático, por ejemplo. Al aumentar la temperatura va a aumentar un poco la humedad y hay una enfermedad que se llama la fiebre del piche, que es que ellos no están acostumbrados a vivir en zonas húmedas. Y siempre están en contacto con material bastante abrasivo, que es como la arena, por ejemplo. Entonces, cuando se humedece, la piel se les pone igual que a nosotros cuando estamos mucho rato bajo el agua, se pone blandita. Entonces, al entrar en contacto esa piel con el sustrato abrasivo, crea llagas. Y estas llagas, debido a la temperatura baja y a que tienen un sistema inmune medio deficiente, coloniza con bacterias y al final termina muriendo de una septicemia. Es bastante terrible y suena que no es tan común, pero esto ha causado extinciones locales de piche. Entonces, esta puede ser alguna de las causas, pero realmente no se sabe por qué han desaparecido casi toda la zona central. Ahora, no puedo decir que no está, puede ser que esté y que no hemos hecho los esfuerzos necesarios en su búsqueda, pero siempre estamos pendientes. Eso, una amiga dice, tengo registro. Sí, bacán si nos pueden mandar los registros. Ahí después les voy a mandar los datos y en Parque Patagonia efectivamente ahí. Ese era el parque que yo no quería decir. Pero claro, ahí está el pelú y el piche. Hay que hacer la diferenciación también entre el piche y el peludo, ¿ya? Mucha gente cree que es piche, pero realmente es peludo. El peludo también habita en la zona sur del país. Es la especie más grande de armadillo que hay en Chile y es la más, es la que se avista más comúnmente, ¿ya? Y ahora les vamos a ir mostrando por qué. Es una especie bastante generalista, es la única especie de armadillo que también come carroña. Entonces, aquí un amigo nos comentaba esto de que pensaban que, claro, que son carroñeros y que los cementerios están llenos porque comen muertos. La verdad es que ellos sí son carroñeros. Los humanos, si un humano es enterrado sin su cajoncito, claramente va a hacer el hoyo y se lo va a comer. Esto, por suerte, ha servido para la conservación del peludo porque la gente no se lo come, porque dice que su carne tiene un sabor muy fuerte debido a que come muerto. Así que mejor que todos sigan creyendo eso, para que no se lo coma, porque es bastante gordito. Es una especie nocturna y es una especie solitaria. Lo mismo que el piche, ¿cierto? La madurez sexual al año de edad. Su gestación es un poquito más larga, ¿cierto? Unos más o menos una semana más que en las otras especies. Y en este caso, en esta especie, su actividad parece estar reducida en los meses de invierno. Cuando hace más frío,
Aparentemente, él solamente sale de su madriguera en los periodos del día donde haga más calor. Sí, perfecto. Sí, en Parque Patagonia, Francisco, hay piche. Sí, tenemos los registros nosotros también. Bueno, su estado de conservación también está protegido por la ley de caza. Es la especie de armadillo de las que tenemos en Chile que tiene la distribución más amplia y por eso es preocupación menor según nuestra ley de caza y según la IUCN. Ahora, ¿cuál es el problema? Sigue siendo una especie que está solamente reducida a dos regiones y los atropellos son bastante comunes. Ya siempre nos llegan registros de atropello en la carretera austral. ¿Por qué? Son especies nocturnas, ¿cierto? La carretera puede tener mayor calor que las demás zonas, ¿cierto? Por los autos, porque son negras. Entonces, esto crea como una especie de trampa ecológica en donde el calorcito de la carretera los llama cuando ellos salen en la noche para poder termorregular, pero acuérdense que no ven. Entonces, no van a ver nunca un auto venir. Y lamentablemente fallecen muchos atropellados, ¿ya? Entonces, igual hay que tener ojo con la preocupación menor. Lo mismo, esta especie tiene una distribución histórica desde el Biobío hasta Aysén. Actualmente solamente lo hemos podido encontrar nosotros en Aysén y Magallanes. Una cosa curiosa de esta especie es que en el año 82, 1982, fueron introducidos 8 individuos en la Isla Grande de Tierra del Fuego por el lado argentino, por motivos de carismático, la gente le gustaba, lo encontraba bonito y se lo llevaron para tenerlo como mascota o para verlo ahí por los campos y también para comérselo. Ya, esta especie actualmente está colonizando casi toda la isla y bueno, es algo que tenemos que tener presente, ¿cierto? Y tener ojo porque es una especie introducida allá, ¿cierto? Y de eso vamos a tener sorpresas en el futuro. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de lo que se ha tratado el proyecto, ¿cierto? Ya que tenemos las nociones como generales de esta especie. Bueno, este proyecto partió en el año 2016, a principio, en febrero, como un espacio de colaboración, educación, investigación y fomento de las 3 especies presentes en el país. En un principio, muy poca gente sabía que habían armadillos en Chile. Entonces, se hizo este proyecto un poco para hacer este intercambio de información, ¿cierto? Nosotros, bueno, yo vivo en la región metropolitana, la mayoría del grupo también, entonces es importante tener esta como feedback con la gente que vive en las regiones donde viven las especies para obtener su conocimiento, ¿cierto? Este fue nuestro logo inicial, el que pueden ver acá, y ahora tenemos este logo que es como más profesional. Marcos Cortés me pregunta si el peludo es simpático con el piche. Sí, habitan en la misma zona. Hay una gente que cree que el peludo se puede estar comiendo las crías de piche, pero no es algo que esté muy confirmado. Bueno, una de las primeras cosas que nosotros hicimos como proyecto fue crear una identificación de las 3 especies de armadillo presentes en Chile, que tenemos muy pendiente hacer la versión 2.0. Pero esta guía tiene la información bastante general y está de descarga gratuita en nuestra página web y en nuestras redes sociales. ¿A qué nos dedicamos nosotros, cierto? Este es el equipo, como la foto más reciente que tenemos como equipo, que fue en el Día de la Fauna, que se hizo en este verano, ¿cierto? Ahí tenemos hasta un corpóreo ahora. Bueno, nosotros nos dedicamos a participar en ferias, ¿cierto? En ferias científicas, trabajamos con niños. Esta es una feria que se hace en Cantillana, que bueno, no sé, sí, se hizo el año pasado, sí, también participamos. El Día de la Fauna Chilena, el Quinchao La Puna salió elegido el embajador de la fauna nativa del año 2017, lo que fue como un empuje súper importante para nosotros, porque era un proyecto que recién había nacido. Bueno, tratamos como proyecto, siempre nos ha interesado llegar a donde es difícil que los demás lleguen, ¿ya? Tenemos proyectos para trabajar con niños y personas con distintos tipos con capacidades diferentes, ¿cierto? Y también hemos trabajado, lamentablemente no pudimos hacerlo en este verano, o sea, en este principio de año,
debido al COVID, ¿cierto? Pero trabajamos con un hogar del Sename de Buin, un hogar de niñas, en general, ¿cierto? Con la fauna nativa, pero siempre con los armadillos como bandera. Hicimos un cuento para niños, del que igual van a ir teniendo noticias de esto porque tenemos varias actividades para hacer como online. Hacemos diferentes capacitaciones, ¿cierto? Al SAC, a CONAF. Hicimos la determinación de todas las especies que están en el Museo Nacional de Historia Natural, ¿cierto? Ahí están algunos como influencers con nuestro Quirquincho en la carrera donde el zoológico, el Parque Met, en una carrera que hicieron como de go-kart, usaron al Carmadillo, que era como un carrito de armadillo, ahí están como con los famosillos. El quirquincho, y está una forma de hacer estas especies visibles, pues puede verse como hasta ridículo, pero ahora la gente sabe que existen, y eso ya es mucho, mucho terreno ganado. Participamos en conferencias, se han hecho tesis, capítulos de libros, publicaciones, ¿cierto? Y esto es bastante importante porque esto antes era algo que no pasaba, y yo sé que es un poco como egocéntrico decir que ha sido debido a nuestro proyecto, pero hemos visto un cambio. De antes los quirquinchos, los armadillos no se pescaban para nada, y ahora cada vez vemos más, por ejemplo, más artesanías hechas con ellos. De hecho, yo tengo ahora un collar con forma de armadillo, que lo compré de un artesano chileno. Los libros pocas veces se mencionaban, y siendo que es bastante curioso también porque los naturalistas que trabajaron más a principios no, a los principios de los 90, muchos, habían tres libros más o menos que tenían, por ejemplo, les voy a mostrar el de Mann, que tenían como portada los armadillos. Y es bastante increíble que no se le haya dado en todo este tiempo como la atención necesaria. Y este es el libro de Mann, ¿cierto? Mann, un maestro, ¿cierto? Uno de los primeros naturalistas que empezó a publicar. Este es el libro del 78, y ojalá que me estén escuchando los demás autores de la nueva edición de este. No es una nueva edición de este libro, porque por supuesto Mann ya falleció, pero distintos especialistas de marsupiales, quirópteros, roedores y cenartros, vamos a hacer una edición nueva de los pequeños mamíferos que hay en Chile, que ojalá es que dé a luz luego. Nosotros también trabajamos, sí, gracias chiquillos por los buenos comentarios que nos están dando ahí. En conjunto con el SAC, tenemos un convenio en el que trabajamos viendo los casos decomisados, ¿cierto? En todas las fronteras de Chile, históricos y actuales. Y también, por ejemplo, nos llaman para casos de cuando aparecen quirquinchos decomisados, ¿ya? Bueno, es un quirquincho que no les puedo dar tantos detalles, pero lamentablemente era mascota. Y pronto van a tener más novedades de lo que pasó con esta especie. Pero bueno, finalmente nosotros pudimos viajar, ¿cierto? La aparición en Copiapó, fuera de su rango de distribución, en la playa, caminando. Y le hicimos la evaluación médica y ahora se encuentra bien, rehabilitándose para ojalá ser reinsertado en su ambiente natural, ¿ya? Y esto tuvo muchos actores involucrados para este individuo, que a mí me pareció maravilloso, ver tanta gente preocupada de un individuo. Acá les tengo un video excelente que lo grabé un tiempo que lo tuve en mi casa. Miren, no sé si alguien alcanza a ver, pero este quirquincho está completamente enterrado y se ve aquí. No sé si le puedo dar. A ver. Que respira. Miren, eso que está ahí es de quirquincho. Está completamente enterrado. Tenía su casita para que se pudiera enterrar, pero al sacársela apenas ni se ven. Es maravillosa las adaptaciones que tienen para estar bajo tierra. Aquí Sergio nos felicita por el nuevo libro. Sí, Sergio, está, bueno, está Gonzalo Osa trabajando con murciélago, está Agustín Iriarte trabajando. Está Guillermo Delia, somos varios autores y esperamos que vea la luz luego, y estoy súper emocionada por eso. Javier Pérez me pregunta cuándo viene DiCaprio a participar en su proyecto. Y eso fue porque nuestra community manager, la Yailisa Varas, que es nuestra encargada de las redes sociales, siempre hace una broma, ya me estoy distendiendo, pero es que esto es muy chistoso.
Hizo, siempre para el diario Inocente hace una broma. Hace poco dijo que había una nueva especie de armadillo, después dijo que se acababa el proyecto. Y el año pasado se le ocurrió decir que Leonardo DiCaprio iba a venir a Chile a trabajar con los armadillos. Yo ese día no tuve señal y de repente me conecto la noche con todos mis amigos felicitándome y lo más triste es que nos llamaron del fan club de Leonardo DiCaprio preguntándonos cuándo venía. No cacharon que era broma. Pero igual fue doloroso, pero después le pude decir y estuvieron contentos y ahora estaban como ellos haciendo campaña para que venga Leonardo a trabajar con los Kirquinchos. El libro aproximadamente saldrá. El libro de qué vamos a hacer, ojalá es que a fines de este año, ojalá. Está, bueno, los varios capítulos listos, pero todavía falta un poquito, ojalá a fin de año. Y cuando salga, probablemente se va a avisar por nuestras redes cuando se haga la inauguración. ¿En qué otros países sudamericanos hay trabajo como el de nosotros? Proyectos de conservación de armadillos, hay uno en Brasil. Y en Argentina, hay muchos investigadores, como los mayores investigadores a nivel mundial de armadillo están en Argentina. Nosotros el año pasado también firmamos un convenio de cooperación con FIA, que es la Foundation for International Aid to Animals, que es una fundación norteamericana en la que se dedican a apoyar proyectos de conservación en todo el mundo. Acá en Chile apoyan a dos proyectos, que es un centro de rehabilitación, y a nosotros. Y en África tienen varios proyectos, en el sudeste asiático también, y se interesaron en nosotros y estamos trabajando en conjunto. Esto es una especie de inicio de cooperación que vamos a tener. Bueno, Ñamcu es un centro de rehabilitación que está en Hong Kong, en el que nosotros tres, ¿cierto?, vamos a empezar una especie de cooperación, ¿cierto? En general para la fauna nativa, ¿cierto? Ahí estamos como abarcando un poco todas las áreas de lo que significa la conservación de especies y gracias al apoyo de FIA, tanto como de personal, de espiritual, de consejo y principalmente monetario, es que nosotros hemos podido hacer todo el trabajo, el material educativo, así que muy importante. Bueno, también, ¿cierto? Un aspecto interesantísimo es la prensa, ¿cierto? Mucho, no sé, po, ahí pueden ver, el año pasado el Quirquincho hizo, estaba en la página, en la portada del Mercurio, ¿cierto? Que cuando se nos iba a ocurrir hace 4 años que el Quirquincho va a estar de portada en un diario importante en Chile. Les invito a no hacer comentarios del diario. Pero es bastante interesante, ¿ya? Porque, pucha, estamos dando a conocer la especie y a través de los diarios llegan a muchísimas más personas. También en una cooperación que tenemos con nuestra diseñadora, que se llama Clarisa, ella y un equipo de mujeres maravillosas, que está una fotógrafa, una periodista, una ilustradora y ella que es diseñadora, estamos trabajando en conjunto para la creación también de un libro que es gentilmente financiado por FIA, ya que este libro, ojalá es que vea la luz también este año, es un libro maravilloso, bastante social, y que va a hablar de todos los aspectos de la historia de los armadillos en Chile, tanto de las especies con las que viven, de las comunidades, de la flora, de las leyendas, la historia, cuentos para niños, un poco de todo. Y eso también, bueno, estábamos en la etapa de iniciales, pero esperamos que aprovechar este tiempo, ¿cierto?, en que podemos estar más en casita para avanzar más rápido. Otra cooperación que hicimos con este mismo grupo fue en conjunto con el Diplomado de Ilustración de la Universidad Católica, de la Pontificia Católica de Chile, en donde ellos el año pasado se abrió un concurso para que mandaran sus ilustraciones con la temática de armadillo. Y estos iban a ser como una exposición itinerante por todas las bibliotecas vivas de Chile. Alcanzó a estar en tres en la región metropolitana antes que pasara lo del virus. Ya, pero esperamos que en el futuro ustedes cuando puedan ir a las bibliotecas, nosotros siempre igual vamos avisando, porque también hacemos actividades, hacemos charlas para niños, charlas para adultos, en donde esté la exposición para que la vayan a ver.
que tiene ilustraciones maravillosas, que también tienen información de las especies y de sus amenazas. Voy a ver las preguntas. Ya, eso, José Pellicer, te voy a responder un poquito al final tu pregunta, ¿ya? Ariela dice que Viggo Mortensen, que hicieron un chiste y él llegó con plata. Nosotros nos gustaría que pasara lo mismo con Leonardo, pero yo creo que está preocupado otra cosa ahora. Igual tenemos varios famosillos que nos siguen en las redes. Nosotros sí, queremos hinchar a Pedro Pascal. Qué bueno. Su animal es su segundo animal favorito. El armadillo, dice. Ojalá que sea el primero pronto. Bueno, ahora les quiero, como para finalizar, les quiero contar el rayito de luz y de esperanza que nosotros tenemos. Y es una de las actividades que hacemos en la zona, ¿cierto? Altiplánica, zona, comunidades aymara, con los niños. Ya es algo que hemos hecho dos veces. La experiencia que les voy a mostrar tiene que ver con el quirquincho como embajador de la fauna nativa. De esto se hizo un documental que después lo van a poder ver. Que lo hicimos, esta actividad fue toda hecha en conjunto con el Instituto Jane Goodall Chile. Trabajamos con toda la media del liceo, que bueno, eran más o menos unos 50 alumnos. Si piensan en Enkelga, ahora en, la, en, un, en el lugar donde nosotros hospedamos, poniendo a mi gato molestando, por ejemplo, en el liceo ahora hay una alumna, ¿ya? Cuando fuimos nosotros habían dos. Entonces son bastante poquitos, pero son súper motivados. Entonces, ¿en qué trabajamos? En que ellos un poco nos dijeran qué van sintiendo sobre el armadillo, qué ellos saben, qué ellos piensan. Entonces, ¿cuáles fueron? Les voy a mostrar solamente las conclusiones de este proyecto. Y es que, por ejemplo, la gente sabía, los niños sabían cuánto cuesta la preparación del quirquincho y no estaban de acuerdo con la venta de este animal. Antes creen que se veían más. Ellos estarían dispuestos a enfrentar a alguien que se lleve a uno desde su hábitat natural. Estarían dispuestos a defenderlo. Creen que la comunidad en general no le ha tomado la importancia que tiene esta especie. Se debe preservar porque vive en un lugar único. Y esta respuesta, como les comentaba anteriormente, se repite mucho, el sentido de pertenencia local. ¿Cierto? Ello es importante porque el quirquincho vive ahí, no vive en ninguna parte más, entonces es importante preservarlo. Si se extingue, sería injusto, porque nadie más lo conocerá, afectaría a toda la comunidad. Estas son cosas que nos dijeron los niños después del taller. Nosotros volvimos a hacer el taller y la recepción es cada vez mejor. Entonces, hay un rayito de luz y de esperanza para... dicen que tenemos TikTok. Yo no sabía que teníamos TikTok. Ni siquiera sé qué es TikTok, ya estoy abuela. Es un rayito de esperanza, ¿cierto?, de que las generaciones futuras estén mucho más interesados en la conservación y hacerse partícipes de la conservación de especies, ¿cierto? Porque tenemos que ser activos nosotros, porque si no lo somos, es como hacer nada, tenemos que involucrarnos. Aquí, bueno, el mini documental que se hizo sobre esa primera aproximación que tuvimos con las comunidades en el norte, está en YouTube de libre acceso, se llama Quirquinchu, construyendo saberes sobre el Quirquincho de la Puna. Y bueno, prontamente vamos a tener más sorpresas de documentales. Bueno, les quiero dar gracias, ¿cierto?, a CONAF por bueno, los trabajos que hemos hecho sin ellos. ¿Cierto? Y sin toda la cantidad de personas que trabajan a lo largo de Chile en CONAF, no podríamos haber hecho ni la mitad del trabajo. Armadillos de Chile, todos sus voluntarios. Sin este grupo, que es maravilloso, que hay dos hombres y el resto son puras mujeres, que es súper multidisciplinario. Ellos son los que básicamente llevan arriba la conservación de armadillo en Chile. Hay grupo especialista, ¿cierto? Que su presidenta siempre está con nosotros como consejera científica, a mi escuela, ¿cierto? A Fabet, yo soy médico veterinario, me voy a colar en la conservación, pero muy importante, bueno, a FIA, ya les comenté, al SAC, a los amigos de Naturalistas Chile, por esta oportunidad. Estas son nuestras redes, chiquillos, hay que agregarles de TikTok, que yo no sabía que teníamos, gracias a nuestra
encargada de redes sociales de avisarme. No tengo, ni siquiera sé cuál es el logo de TikTok. Pero acá está la página web, ese es mi correo. Si quieren hacer alguna pregunta, si necesitan que le dé alguno de estos artículos, chiquillos, escríbanme nomás, ningún problema. Y este es el correo de Armadillos, que vemos como todos. Y bueno, esa fue mi charla. Ahora, si quieren hacer algunas preguntas, las pueden hacer. Es importante, esta foto es muy emotiva para mí. Y tenemos que siempre trabajar con las comunidades y tenerle mucho respeto. Entonces, voy a responder la pregunta de un amigo acá que de Guatemala, que preguntó, ¿qué consejo daría si quisieran empezar con una iniciativa de conservación en Armadillo? Perfecto. Claro, yo para cualquier proyecto de conservación, yo empecé este proyecto cuando tenía 24 años. 24 años, una cabra chica. Y lo único que se necesita es constancia y pasión por lo que se hace. Si yo pudiera vivir de esto, puta, que sería feliz. Pero se necesita gente motivada, gente clave, ¿ya? Siempre trabajar con las comunidades y con las autoridades. Es un tema muy importante porque son actores claves que sí o sí vamos a necesitar para el trabajo. Entonces, se necesitan muchas ganas, se necesitan hacer las cosas legales, por ejemplo, de ser fundación, de ser ONG, de ser, no sé cómo funcionará en Guatemala, amigo, pero para, por ejemplo, la captación de fondos, eso es importante. Es importante tener un grupo de voluntarios que sea, ojalá, bastante interdisciplinario, porque las profesiones nos dan como un poco, no, nos abren la mente, pero también la cierran en varios sentidos. Entonces, mientras hayan profesionales o entusiastas de distintas áreas, mejor vamos a llevar a cabo los proyectos porque vamos a tener más puntos de vista. Importantísimo trabajar con las comunidades siempre con respeto por su conocimiento, ¿cierto? Que es igual o más importante que el nuestro. Y trabajar con las autoridades, porque en el fondo es lo que tenemos que hacer. Y los niños, es muy importante, no tenemos que cargarle la mano a los niños, pero desde ahí empieza el cambio, porque ellos les van diciendo a los papás. Entonces, importante tener distintos enfoques. Por ejemplo, nosotros en Armadillo tenemos el área de investigación, el área de difusión y el área de educación. Esas son nuestras áreas más fuertes. Y tenemos un encargado por área y los voluntarios que van apoyando en todos los procesos. Entonces, no sé, pues, nuestros voluntarios, tenemos a alguien que sabe un poco más de marketing, tenemos unas artistas que hacen dibujos maravillosos. Tenemos, bueno, nuestra encargada de redes sociales es realizadora de cine, además de veterinaria, entonces es necesario trabajar con muchas personas, pero es de a poco, ¿eh? Porque los grupos, bueno, cuesta formarlos, pero se logra. Ahora voy respondiendo a más preguntas. ¿Cómo puedo aportar? Nos pregunta el PUBG y nos dice, ¿cómo puedo aportar con Armadillo de Chile para trabajar como voluntario o cómo pueda de cualquier manera? Nos puedes mandar un correo. Nosotros hacemos llamados a voluntarios. El año pasado hicimos el último, pero siempre estamos buscando por último voluntarios externos para las actividades. Bueno, claramente ahora no van a haber actividades en un buen tiempo más. Pero sí, nos puedes escribir y donde sea que te interese. También si hay gente que le interesa hacer su tesis, por ejemplo, con Armadillo, ningún problema que nos escriba, ya vamos a tener varios temas. Así que importante. Mira, saludos de Ecuador, qué bonito que haya gente de muchos lugares. Gracias, chiquillos, por sus comentarios. Los armadillos se reproducirán bajo tierra. Javier Pérez. No se reproducen, la monta no ocurre bajo tierra, pero la aparición sí. Gracias a ustedes, chiquillos. ¿De dónde provienen? Francisco Fuentes pregunta, ¿de dónde provienen los fondos que usan? ¿Qué fondos? Mira, nosotros trabajamos vendiendo cositas.
Vendemos como mercancía, merchandising, por ejemplo, yo aquí tengo mi agüita con un de estos de estas botellas reutilizables que mantienen el frío y el calor, no sé si se alcanza a ver. Y con esto podemos pagar algunas cosas. Y lo otro, mucho, la mayoría es autofinanciado, lamentablemente, pero ahora tenemos el apoyo de esta fundación norteamericana que nos ha, por ejemplo, todo el material educativo que estamos que tenemos ahora es financiado por ellos. Las poleras, qué sé yo. Entonces, bueno, presencia de actores clave, venta de mercancía, tenemos varias cosas, póster, tazones, polera, tenemos una montonera y con eso, bueno, la verdad es que nos sirve para financiar más material educativo, los viajes en terreno son casi todos autofinanciados, pero tenemos ciertas ayudas. Entonces, de esa forma lo logramos sacar adelante. Hemos participado, la otra forma es participar a proyectos y eso es lo que empezamos recién el año pasado con eso. Esperamos que nos vaya bien. Y lo otro, como podemos obtener información, es a través de tesis, de trabajo en conjunto con la universidad. Gracias. Oh, mira, Mindy. Hey, Mindy. De Nueva York. También nos felicita, gracias. Gracias, Mindy. Sí, alguien amó la botella, se pueden vender a chiquillo. Hay distintos modelos, ¿ah? Los productos, Natalia, no están en venta en la página web. Pero nos pueden escribir y eventualmente se las podemos hacer llegar por correo. Tenemos estas botellas, miren, acá hay otro diseño. Y tenemos una montonera de cosas que eventualmente las tenemos que subir a la página web. Son bonitas y útiles. Así que nos pueden escribir y nos organizamos. Claro que ahora estamos todos cuarentenados, así que no. Pilar Fernández pregunta, soy una persona común, pero interesada, amiga. Bueno, no, todos somos especiales. No entiendo cuál es la diferencia entre un quirquincho y un armadillo. No hay diferencia. Ya nosotros nos podemos, son nombres comunes. Entonces nos podemos referir como quirquinchos o como armadillos. Ya pasa que justo el nombre común de la especie norte es quirquincho de la Puna. Pero podemos usar ambos nombres y ambos nombres están usados de forma correcta. Eso. Si alguien tiene alguna otra pregunta. ¿Hay armadillos Chile para rato? Sí, po, para rato. De hecho, ahora se vienen como que siempre vamos creciendo. Entonces, vamos creciendo, vamos madurando y tenemos proyectos súper interesantes. Se vienen cosas súper bonitas, alianzas de cooperación. Entonces, tienen que estar atentos a nuestras redes porque todo lo vamos posteando ahí. Pedro, tengo 8 años y va a participar. Perfecto, Pedro. Participa con nosotros. Feliz de participar contigo. Ariela Victoria pregunta, ¿qué proyectos tienen en el futuro además del libro? Bueno, tenemos dos libros, que es el libro que vamos a hacer nosotros sobre los armadillos, este es el libro que es bastante social del que les hablaba, que tenemos casi todo listo. Y el libro de los pequeños mamíferos, yo, bueno, como les comentaba, creo en un principio estoy haciendo mi doctorado y va a ser mi tesis con el peludo en particular. Entonces van ahí a haber opciones quizás de tesis de pregrado, por ejemplo, opciones de ir a terreno, porque van a necesitar mucha ayuda. Y bueno, ahí vamos a ir trabajando la parte científica. Se vienen proyectos en colaboración importantes con FIE Ñamcu. Esperamos poder seguir trabajando, ¿cierto?, con el tema de las ilustraciones. Audiovisualmente también tenemos varias sorpresas. Estamos trabajando ahora en material relacionado con la fauna nativa, siempre con el enfoque en armadillos, para que los niños puedan trabajar en cuarentena, cuentacuentos. Ahora tenemos unas guías que se pueden imprimir en casa, lamentable imprimir, pero no hay otro, entonces las vamos a ir subiendo a las redes.
para que puedan trabajar los niños ahora, mientras estamos todos los afortunados que podemos estar en nuestras casitas. Gracias a todos. Pablo me dice que le dé pega. Pablo, te voy a dar pega cuando yo tenga pega en esto. Gracias. Pero de esto se trata, en el fondo. Es pura pasión, es puro amor por lo que se hace. Y estamos trabajando con algo súper sensible, por lo que tenemos que ser muy responsables en el busca en la búsqueda del conocimiento y en lo que transmitimos. Ya, perfecto. Enrique, felices. Síguenos, Enrique Torres quiere un libro cuando salga. De hecho, es tan bonito lo que vamos a hacer con ese libro, que es el nuestro, que lo vamos a repartir de forma gratuita en los liceos de la zona donde habita en Armadillo. Y eso es todo gracias al aporte de FIA, de esta fundación internacional que ayuda a muchos proyectos, ya que creyeron en nosotros y estamos muy felices y muy agradecidos. Porque imagínense, pues llegar con este libro de forma gratuita a los liceos de zona extrema sería imposible de otra forma. Pablo, sí. Para eso la autoría, querido. Heroína va a monte, dicen están geógrafo. Sí, perfecto. Si te interesa aportar con nosotros, nos puedes escribir. Siempre es muy interesante trabajar con distintos profesionales y distintas áreas. Sobre todo ahora, de hecho. Así que perfecto si nos puedes escribir. Probabilidad de que el piche aún sobreviva en la zona central de Chile. Mira, la historia cuenta que algunos CONAFOS, guardaparques de CONAF, cuando hacen esas expediciones que duran 3 días, han visto madriguera que no sabían de qué podían ser. Pero esto es incierto. Lamentablemente no han habido registros, hay como historia, pero en la región metropolitana yo creo que es mucho más difícil, en la región de Valparaíso yo también creo que es difícil, pero puede ser que, por ejemplo, en Talca, en el Maule, puede ser que sí, no hemos tenido ningún registro, pero por eso lo invitamos a que si salen a terreno y tienen información que nos puedan mandar, lo hagan, porque nosotros estamos constantemente actualizando nuestra base de datos de la distribución. Sería súper importante. Ya. No sé si alguien tiene otra pregunta. Les agradezco mucho por sus comentarios, chiquillos. Una de las formas en las que todos pueden aportar es comentándoles a la gente, compartiendo nuestras cosas. Oye, mira, ¿sabes qué? Escuché una charla de Armadillo. Aprendí esto, ¿sabes qué? Son súper importantes para el medio ambiente. Esa es la forma que todos podemos colaborar, ¿cierto? Porque es un poco labor de todos, la conservación. Ya, parece que no hay más preguntas. Así que eso, cualquier cosita nos escriben, ¿ya? Gracias a los chicos de Naturalistas Chile, han tenido charlas súper buenas y van a seguir teniendo charlas, así que ojo, mañana. Mañana está la charla, es a la misma hora, que también parte a las 7, y mañana, jueves, es la charla se llama Patrimonio Geológico del Geoparque del Cajón del Maipo, aspirante a la UNESCO, por Camilo Vergara, a las 7. Entonces, ojalá que también se puedan sumar a las demás charlas, chiquillos. Me parece que eso sería. ¿Ya? Muchas gracias a todos. ¿Cómo nació aquí Beto Bravo? Dice, ¿cómo nació? ¿Qué cosa cómo nació Beto? Gracias, Javi. Javi Constanzo ahí. Por suerte parece que no di tanto jugo.
Bueno, el amigo Beto, si nos puede escribir cualquier cosita, ¿ya? Gracias. Gracias, Pupu. Gracias, Guti. Sí, Enrique, porfa, cualquier cosa del Maule, del Piche, siempre piensen que la distribución va a estar bien pegadito a la cordillera, ¿ya? No hay ningún registro ni histórico ni actual de distribución natural en la zona costera. Así que siempre tenemos que enfocarnos en la zona cordillerana. Beto Bravo, no sé qué me preguntas cómo nació el proyecto. ¿El armadillo? ¿Qué armadillo? Nació de su mamá. Bueno, pero cualquier cosa nos escribe. No, parece que ya no está escribiendo. Ya. Eso sería, parece. Gracias a todos por estar acá, chiquillos. Cuídense mucho. Si pueden quedarse en sus casas, quédense en sus casas. Estamos viviendo una época difícil para todos, pero estas instancias son súper enriquecedoras, tanto para mí como para, ojalá, para ustedes también. ¿Ya? Es súper bonito siempre escuchar, o sea, contarles, ¿cierto?, a lo que nos dedicamos. Y que ojalá hayan podido aprender un poquito y también que se interesen por la conservación de especies nativas. Sí, tiene un piche. De hecho, yo tengo Marcela Riscal. Tengo ese libro, lo tengo encuadernado. Parece que lo tengo por ahí. Aquí. No sé si te estás refiriendo a este. Oh, Marcio Porto de Ushuaia. Allá hay varios, allá hay peludos. Mario. Ahí. Ya. Ese libro, ¿ven? Tiene un piche, de hecho, de portada. Que eran unas fichas que yo, bueno, esto era, yo era muy chiquitita para esto, pero eran unas fichas que se recortaban y lo compré compaginado ya. Pero sí, varios libros tenían curiosamente quirquinchos de portada. Así que súper interesante. Soy media, me gusta coleccionar libros, sobre todo los que tienen las páginas. Ya, chicos, eso sería. Muchas gracias. Cualquier cosita nos escriben, ¿ya?